Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo una tarde con muchos temas interesantes, así que quédate ahí. Y ahora ya está la profe Paola Espinosa acá, acompañada, muy bien acompañada, ¿no? Sí, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos acá con María Teresa. Sí, que siempre viene. María Teresa es una de las más cumplidas, súper luqueada, divina ella siempre. Viste que por ahí dicen, ay, las calzas, que son muy coloridas hoy. No, mirá la María Teresa cómo se ve. Divina, me encanta esa calza. Así que las señoras también le combinan con las zapatillas. Claro, hay que jugarse, hay que tener diversión. Claro, también. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo hacemos, Pao, no? Uno de los temas que se nos plantea por ahí también es la pérdida de la movilidad por distintas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores cuando o están internados, están pasando algún proceso que por ahí los tiene como más ataditos a la cama? Mira. Y otras situaciones cuando ya están con dificultades para caminar y, por ejemplo, están con silla de ruedas, ¿no? Así es, mira, desde siempre es súper importante que el adulto mayor, así esté internado por alguna cuestión que se quebró, tuvo alguna operación o ya directamente tiene que usar esa silla de rueda, que bueno, aunque sea la familia, los hijos, los nietos, motiven a la movilización corporal, que se animen a tener ese contacto, de tomarle la mano, los brazos, de tocarlo, de hacer que se muevan los hombros, que se mueva el cuello, las piernas, los pies. Muy importante, porque que esté internado o que esté en una silla de rueda no implica una paralización corporal. Claro. Quizás, como te digo, está un yeso o las piernitas ya no responden para caminar. Pero muy importante que la familia, y como también seguramente van a la fisioterapia, porque eso también es lindo, te motiva, la importancia de la familia, acompañar, que la familia le diga, mira, a ver, vamos a el factor emocional también, claro, ¿no? Ligado al ejercicio. Sí, sí, que se sientan, que todavía ellos pueden rotar la cintura, levantar quizás un poquito los glúteos, bueno, todas esas cosas son muy importantes. Buenísimo. La propuesta, hoy la propuesta es trabajar en silla y trajimos una botellita de agua que además nos sirve para hidratarnos, pero para hacer gimnasia. Bueno, vamos a verlas, chicas. Una música muy de antaño, así que todo el mundo en la casa a bailar. Bueno, todos arriba. Bueno, vamos a preparar el salón de gimnasia en la casa. Búsquense en sillas, nos vamos a acomodar un poquito más separado, María, ahí. Cuando quieran, largamos la música, nos vamos a sentar, estamos preparadas, hicimos lugar en la casa, con la pancita dura, bien acomodados. Los primeros ejercicios que vamos a hacer es para los bíceps. Mira, María Teresa tiene acá una botellita, así que vamos a subir y vamos a bajar. Vamos todos juntos, este músculo se llama el bíceps. Vamos a ir contando todo lo que vos puedas, hacemos series de 10, series de 20, vas a sentir cómo tu músculo va trabajando y se va ejercitando. Estos ejercicios son lindos para que tus brazos se fortalezcan. Bueno, cambiemos el otro, dale. Importante la toma con la mano, con los dedos, porque siempre pasa que si no localizamos bien, me puedo lastimar la muñeca. Vamos, María. Eso, muy bien. Vamos todos en la casa, ¿eh? Busquemos una botellita, algo que tenga peso y seguimos trabajando. Otra vez, muy bien. Cambiemos de brazo. Ahora lo vas a estirar más al brazo. Queda en una posición recta. Y me toco el hombro y vuelvo. Estos músculos son los más importantes del brazo. Cuidado con la botellita que no se me caiga, que la mano no se caiga, que yo tenga fortaleza para sostener. Bien, siempre series de 10, de 20, porque son ejercicios de resistencia. Cambiemos el otro brazo, acordate de acomodar la cabeza también. Vamos ahí. La música seguramente que les hace acordar a esa época donde salían con, ahora seguro que son los maridos, son las esposas, pero habrán ido seguro a pasar lindo en algún salón bailable. Bien, muy bien, ahí está, cambiamos. Bueno,
Ahora vamos a preparar el músculo de atrás, el tríceps. A ver, yo te voy a acomodar, María. Ahí nomás sentadita. Subilo al brazo, mirá. Pasas atrás de la cabeza y lo subís. Bueno, mirame que yo me voy a poner la espalda. Seguí vos trabajando. Mirá hasta dónde tiene que llegar el brazo para que vos hagas el ejercicio del músculo tríceps, el músculo de atrás del brazo. También hacemos series de 10, series de 20. Cambiemos el otro brazo. Importante la postura. Estamos hoy sentadas porque nos dedicamos exclusivamente al bracito acá. Viste que es justo acá, atrás, el tríceps. Peguemos más. Siempre es bueno que corrijamos el ejercicio para lograr el total efecto. Bueno, otra vez. A ver, María. Mira el codo pegadito a la cabeza. Así, muy bien. ¿Cuántos vas haciendo? 4, 5. Llegás a 8 y haces el cambio. Mientras tanto, también oxígeno, tomar aire. A ver, tomemos aire. Eso, yo hoy estoy un poco de personal, ¿eh? Muy bien, terminé esos 8 y estamos listos. Acordate, ¿listos los 8? Bueno, repitamos de nuevo la serie desde acá, con las dos manitos. Ahora estamos de nuevo con los dos brazos, con las dos manos, haciendo los ejercicios para los bíceps. Acordate que tus piernas estén en buena postura, estás bien sentadita y estás escuchando la música, que es súper divertida. Bien, así. Ahora subamos los brazos. Toma aire, María. Los codos quedan pegados en la cabeza y llevas para atrás. Dos músculos trabajamos hoy, el bíceps y el tríceps. Mírame, acá también hay que pegar los codos. Yo me voy a poner de espalda y mira hasta dónde tiene que llegar el brazo. Además de ejercitar los músculos, esto te sirve para cuando vos te tenés que bañar, tenés que peinarte. Cuanto más ágil sea tu cuerpo en la edad adulta, más independiente vas a estar. Bueno, listo. Dejamos la botellita. Vamos a tomar unos traguitos de agua, porque también usamos la botellita para hidratarnos. Muy importante en la clase de gimnasia, tomar agua. Dejamos la botellita, dámela porque si no, dámela si no la tiramos después. Nos vamos a acomodar ahora, mira. De frente, María Teresa va a usar las dos sillas. Vamos a subir una pierna y vamos a subir la otra. Me imagino que en las casas están haciendo estos ejercicios con nosotras. A ver, a ver, a ver. Mira, María Teresa tiene muy buena postura, así que la espalda tiene que estar muy derechita. Las dos piernas arriba de esta silla, toco con las manitos el dedo gordo, a ver si llegamos. Excelente lo hace, vos en la casa también. Subamos los brazos, María Teresa. Vieron que a veces estos ejercicios también los hacemos en colchoneta, pero hay señoras que no se animan. Entonces la opción es usar dos sillas. Si tenés miedo que esta silla se te resbale, a esta silla la podés colocar sobre la pared. Entonces no se va a correr y vos te sentás bien derechita. Vamos de nuevo. Estamos elongando la parte de atrás de las piernas. Este ejercicio es igual que vos estuvieras acá y estás tocando con las manitos el piso. Pero bueno, es la opción, porque hay señoras que no pueden llegar al piso, pero sí pueden hacer este ejercicio. Listo, me quedo acá. Tomemos aire, importante. La respiración. Abramos un poquito más. Muy bien. Cada mano. Ahí me quedo. Podemos abrir hasta donde vos puedas. ¿Cómo vas? Bailando también, ¿eh? Muy bien, María. Bueno, bajamos. Baja una pierna, baja la otra. Ahí nomás te quedás. Los últimos ejercicios. Vamos a sostener la botellita. Tenés que estar bien firme. Me paro. Me siento. Abrimos un poquito. Me paro. Bueno, mira, en este ejercicio tenés máxima fuerza en tus piernas. Me siento, me paro,
y vamos a levantar la botellita. Me paro, la levanto, me siento. Bueno, yo acá le estoy mirando la silla que no se corra. Igual vos en la casa la apoyas en la pared. La última vez y me quedo sentada. Muy bien, María. Bueno, dejemos la botellita, vamos a relajarnos. Abramos las piernas un poquito, aflojamos. Estos ejercicios los vas a encontrar en la página de Facebook Eventos Mayores. Así que visítanos para que vos puedas tener tu rutina. Levantemos brazos, abajo. Otra vez levantamos brazos, abajo. Crucemos, así elongamos. Fíjate cuánto podés cruzar. Y ahora haces la otra. Muy bien. Bueno, vamos bajando la música y ya estamos, hemos terminado la rutina de hoy. Muy bien, María, muchas gracias por acompañarnos. Siempre las propuestas son para que ustedes tengan movimiento. Su cuerpo tiene que tener actividad física porque así nos mantenemos saludables y tenemos una mejor calidad de vida. Nos vemos la próxima clase.